¿Qué tal, amigos toyoteros? ¿Cómo están? Les saluda Ronald Briceño, asesor comercial de la tienda Toyota Autospar Puente Piedra. Nos encontramos en el kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte, cerca del paradero FAMESA, en el grifo Primax. Ustedes pueden ver, la sede de Toyota es completa, ¿no? Tenemos el área de taller, tenemos el área de repuestos, es una serie bastante completa, los invitamos. Estamos en el kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte. De norte a sur está pasando el paradero FAMESA y de sur a norte pasando la escuela de policías. A continuación vamos a presentarles este vehículo, que es el nuevo Etios, ¿no? El nuevo Etios presenta ya una nueva máscara. Este es el Etios 2023, actualmente es el auto más vendido del concesionario, ¿no? El Etios 2023 ha cambiado la característica en la parte delantera de la unidad, ¿no? Ya es un vehículo más aerodinámico, ¿no? Más deportivo en la parte frontal. Contamos con una máscara renovada, sobre todo en esta parte donde van los neblineros, ¿no? Ya el carro termina más en punta, ¿no? El ángulo de ataque es un poco más levantado, como lo pueden ver acá. Mantenemos el motor, ¿no? Es un motor de 1500, de 4 cilindros, ¿no? 103 HP, ¿no? 16 válvulas. Con el diseño del vehículo, si seguimos por acá, ¿no? Es un vehículo bastante espacioso, ¿no? Mantenemos, ya que estamos por ahí, vamos a ver también que mantenemos el tema de los aros, ¿no? El vehículo viene con aro 15, ¿no? Original. Tenemos una campaña de aros este mes para esta unidad, ¿no? Si bien es cierto, viene con estos aros, nosotros tenemos una campaña hasta el 29-30 de este mes, que estamos regalándole por la compra de esos aros financiados por MAF un juego de aros de aleación, ¿no? Para esta unidad Etios 2023, ¿no? Esta campaña termina a fin de mes, o sea que podemos aprovechar ahorita la campaña, que es muy buena. En total tendrías 8 aros para esta unidad, ¿no? Ya los aros que te vienen de fábrica, que son de tapa de fierro, y 4 aros adicionales que serían de aleación, ¿no? Aprovechando que estamos acá, podemos ver la dimensión de la maletera, ¿no? En su segmento, esta es la maletera más grande, ¿no? Es una maletera de 562 litros. La versión que vemos acá es la versión con GLP. Este carro viene en 3 versiones, viene en GLP, viene en GNV y viene a gasolina, ¿no? La versión que estamos viendo acá es GLP, es el tanque toroidal, ¿no? Característico de esta versión es que no te quite espacio, ¿no? Tenemos el tanque acá, la llanta de repuesto te la damos suelta y ahí ganamos un poco de espacio, ¿no? Importante también la campaña de conversión que tenemos este mes, porque prácticamente no estarías pagando el gasto de conversión, ¿no? El carro saldría a costo, ¿no? Y podríamos aprovechar esta campaña, como le digo, hasta fin de mes por un tema de cierre de año. Si vemos la parte posterior de la unidad, tenemos un espacio bien importante. Tenemos, se pueden apreciar ahí los anclajes ISOFIX, hasta para 2 coches de bebé. Los cinturones de seguridad, la posición de los posavasos en las puertas de la unidad, ¿no? Y detalle importante de este carro es que en la parte central, el canal de transmisión no es tan pronunciado, ¿no? Si se dan cuenta, es casi al ras del piso. Eso hace que la posición del tercer ocupante sea bastante cómoda, ¿no? Como les decía, el tema de la campaña de aros de aleación, el tema de la campaña de gas, lo tenemos con campaña de financiamiento. Nosotros tenemos nuestro financiamiento con MAF, ¿no? Que es la financiera de Toyota. Si usted trabaja con boletas de pago, recibo por honorario, tal vez es emprendedor, o tienes un negocio, ya sea formal o informal, calificarías para el crédito, ¿no? Me puedes escribir al 955-790-349, ¿no? 955-790-349, asesor Ronald Briceño, para ayudarlos con los filtros, con las consultas, y bueno, yo los acompaño hasta la entrega de la unidad, ¿no? Ahora vamos a ver la parte interna del vehículo, ¿no? Desde que aperturamos la puerta vamos a ver un imponente tablero, pues, ¿no? Es un tablero bastante elegante.
El vehículo cuenta con doble bolsa de aire, y hablando de un tema de seguridad, estamos hablando de frenos ABS con EBD. Y aquí en el clúster, ya en el habitáculo del piloto, al hacer contacto, ya vamos a poder ver, ¿no?, que nos marca la aceleración digital, ya característicos de carros del 2000, ¿no? Es un carro bastante adelantado a su época en tanto a tecnología. Una radio de fábrica que tiene Bluetooth, tiene entrada auxiliar, ¿no? Importante acá del vehículo, que cuenta con aire acondicionado, una guantera que también es refrigerada, ¿no? El espacio del piloto es bastante cómoda, ¿no? Mira, yo mido 1,73 m y entro perfectamente, ¿no? Importante también recalcar que este vehículo viene con una caja de transmisión de 6 velocidades, ¿no? Es el único sedán en su segmento que viene con una caja de transmisión de 6 velocidades. Si consideramos que ya el motor BBT de un Toyota es ahorrativo, sumado a una caja de transmisión de 6 velocidades, vamos a encontrar mucho más ahorro, ¿no? Y ni hablar si le instalamos el tema de la conversión de gas, ya sea GLP o GNV, ¿no? Es por eso que este vehículo se vende bastante, y ahorita podemos aprovechar las facilidades de pago. Tenemos cuotas desde $265, ¿no? $265 mensuales. Puedes comprarte el Etios 2023, stock limitado, ¿no? Hasta fin de mes. Tenemos regalos, tenemos campañas ahorita para este vehículo. Vuelvo a repetir mi número, el 955-790-349, asesor Ronald Briceño, para poderles ayudar con cualquier consulta, duda que tengan, ¿no?, sobre esta unidad y sobre otras unidades, ¿no? Esta sede se caracteriza por ser la sede más grande del Cono Norte. Tenemos test drive de cada unidad. Ustedes pueden solicitar el test drive del vehículo antes de comprarlo, ¿no? Como puede ser el Etios, también tenemos el Avanza, el Toyota Yaris. A continuación vamos a ver también el Yaris, ¿no? Para que puedan ustedes también cotizar el nuevo Yaris 2023, que recién se ha lanzado hace poco, ¿no? Vuelvo a repetir mi número telefónico, es el 955-790-349, para que puedan hacer la consulta por interno. Con mucho gusto yo los atiendo, su asesor Ronald Briceño, ¿no? A continuación le voy a dar pase a mi compañero David Rodríguez, quien va a hacer la presentación del Toyota Yaris, ¿no? El señor David Rodríguez, asesor experto. Continuamos con el Toyota Yaris, gracias. Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es David Rodríguez. En esta oportunidad les voy a presentar algunas características del nuevo Yaris 2023. ¿Ya? Bueno, empezamos por el motor. Ya es un motor 1329, ya con 93.8 caballos de fuerza. Ahora, en las dos versiones, porque nos llegan dos versiones, semi full y full equipo, vienen con luces LEDs. Ya vendemos nosotros como adicional los neblineros como accesorios. Por acá, por favor. Ahora también le está viniendo en ambas versiones con aro 15. ¿Ya? Con aro 15. Por acá, por favor. Podemos apreciar las líneas aerodinámicas que le ayudan. Por acá. Por favor, vamos a ver la maletera, ¿ya? Voy a abrirla, espera un momento. Bueno, el Yaris cuenta con una maletera de 470 litros de capacidad. ¿Ya? Acá tenemos la llanta de repuesto. Bueno, el que está exhibido tiene gas GLP. ¿No? Va donde la llanta de repuesto, y ya la llanta de repuesto sube, no es más manejable que arriba. En el caso de GNV, porque también manejamos GNV, es un tanque cilíndrico, ese sí va cruzado, ¿no? Por si acaso, el que estamos viendo es la versión semi-full.
por acá. Bueno, también tenemos nosotros varios planes de financiamiento con nuestro sistema Toyota Life, ¿ya? Trabajamos, evaluamos a personas con ingresos con boleta de pago, ¿no? Recibos por honorarios, emprendedores, empresas. Obviamente hay un tema de calificación previa, ¿no? Por acá, por favor. Bien, esta es la versión semi-full. Ya como pueden apreciar, ahora la versión semi-full, o sea, la versión de entrada, viene con todo el equipamiento como un full. Con aire acondicionado, le viene con calefacción. Todas las lunas son electrónicas, con cierre centralizado. Ahora también le está viniendo una pantalla táctil de 7 pulgadas de serie. Mandos en el timón. Caja de 5 velocidades más retroceso. Tomas de corriente. Tiene el USB de carga. Los sistemas electrónicos de seguridad que ya son conocidos en el Yaris. El control de estabilidad en curvas, el control de tracción, ¿ya? Los frenos ABS, los frenos CVD, el asistente en pendientes, muy utilizado también el asistente en pendientes, para que el vehículo no retroceda en una pendiente. Va a detalles técnicos, mis estimados amigos, con mucho gusto a mi WhatsApp al 96 41 43 77 6. Al 96 41 43 77 6. Mi nombre es David Rodríguez. Bueno, es una versión equipada prácticamente como si fuera una full, ¿ya? Y esta es la versión de entrada, ¿ya? La versión semi full. Contamos también con planes, como le estaba mencionando, de financiamiento, ¿no? Toyota Life, con cuotas desde $249, $249, previa evaluación y dependiendo del perfil del cliente, ¿no? La evaluación es prácticamente unos minutos, porque nosotros le enviamos una data, ingresamos al sistema y hacemos una verificación, ¿no? No tiene que estar, por ejemplo, un filtro, no tiene que estar en Infocor, ¿no? Tiene que estar puntual en sus deudas para que pueda aprobar. Así es, estimados amigos. Tenemos también justo este vehículo que está en exhibición, lo tenemos como prueba de manejo. Pueden venir aquí, a esta su casa, a Autosport Puente Piedra. Nos encontramos en el kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte. ¿Ya? A un kilómetro de la Escuela Técnica de la Policía. ¿Ya? Tenemos acá mantenimientos, tenemos planchado y pintura, accesorios, repuestos, ¿ya? Como parte del financiamiento, ¿no? Tenemos el seguro Toyota para que pueda proteger su vehículo. Tenemos planes como el Toyota Value, donde le hacemos un descuento, ¿no?, a sus mantenimientos preventivos. Así es, mis estimados. Entonces, estamos aquí en la Panamericana Norte, kilómetro 27 y medio, Toyota Autosport Puente Piedra. Mi nombre es David Rodríguez. Mi número es el 96 41 43 77 6. Pueden escribirme, trabajo hasta las 11 de la noche.
Amigos, solamente para recordarles, el Yaris es un modelo exclusivo, moderno, muy bonito, con nuevas características, ¿no? Más largo, más ancho que la versión anterior, con detalles exclusivos de una gama alta prácticamente. Así es, estimados. Entonces, ¿tienen alguna consulta, duda, pregunta sobre el financiamiento, sobre algunas características técnicas adicionales que ustedes quieran saber sobre el vehículo? Por favor, no duden en escribirme al 96-41-43-776. Con mucho gusto les estaré atendiendo hasta las 11 de la noche, no se preocupen. Entonces será hasta una próxima oportunidad, estimados amigos. Muchas gracias.